Ahí estamos escuchando a los Bee Gees, así que bueno, le contamos a la gente que ya estamos en vivo. Se ve doble, pará, que digo los auspiciantes, porque estoy viendo doble. A la gente de Mites Patatúe, a la gente de Avellaneda Automotores, ¿qué mira sigue ayer? La Agrícola Regional, Aguas Crespo, Mundo Remeras, Roticería EIG de Norma Torres, Óptica Megavisión y Grupo Suárez Seguros. A ellos les mandamos un cariño grande. No, no me enfoqué a mí. Salude, no. Salude. Ahí está. Hola, ¿cómo les va? ¿Listo? Muy bien, ahí está. Qué vergüenza, yo me muero de vergüenza. No, porque los protagonistas son los chicos, no somos nosotros. Así que bueno, les mandamos un cariño grande a los auspiciantes. Ojalá que el año que viene se sumen más, para que podamos seguir con esta idea, con este programa. Y bueno, hoy es nuestro primer especial. Se los ve perfecto ahí, sol medio de fondo. Pero estoy viendo doble yo. ¿Qué pasa, Leo Pierabuena? A ver, acercate y contame un poco. A ver, ¿qué está pasando? Se ve bien, se ve muy bien, ¿eh? ¿Se ven bien? Bien, perfecto. Muy bien. No sé cuál es de un lado, cuál es del otro, pero No. Pero son personas distintas. Lo sé porque lo conozco. La mamá de mi hijo es melliza, así que tengo vasta experiencia con mellizos. Y sé que son personas completamente distintas, pero que a la vez laten por ahí en algunas cositas al mismo tiempo, ¿no? Así que, bueno, le vamos a dar las muy buenas noches, si estoy en lo correcto, a Benjamín y a Luciano, ¿sí? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. ¿Benjamín? Luciano. ¿Benjamín? ¿Quién es Benjamín? Ah, está, para ubicarme. ¿Benja? ¿Te gusta que digan Benja o se dice Benjamín? Benja. ¿Benja y Luciano? ¿Te dicen Lu o Luciano? O Lucho. Luciano. O Lucho. Lucho también te dicen, ¿sí? Bueno, le vamos a acercar un poquito más el micrófono, Leo, a los chicos. Mellis, ¿les gusta que le digan Mellis? ¿No les gusta que le digan Mellis? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por venir al Sueño del Pibe, la Unión Verdadera, este programa de fútbol infantil, fútbol femenino y Liga de la Red. Muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Nos encantó que hayan aceptado, que estén acá, representando al Club Atlético Unión. Pero bueno, ¿le gusta? A ver, ¿quién arranca? ¿Le gusta que le digan Messi o no? A ver, díganme. No. No le gusta. No. ¿Quién lo dice? ¿Benja? Benja dice que no. ¿Por qué no, Benja? A ver, contame. Porque siempre no andan diciendo Messi. Claro, no te gusta que te digan Messi. Exacto. Bueno, mirá. Lo voy a decir por última vez, pero después nos vamos a poner en contexto. La mamá de mi hijo son mellizas, y tampoco, para eso tenemos un nombre, te dicen, María Celeste y María Soledad, se llaman ellas, son mellizas, y nos dicen, no, soy Celeste y soy Soledad, persona distinta, completamente distinta, no somos iguales, y es más, para los más grandes tienen un dicho que iguales son los, pero no lo podemos repetir, pero bueno, son personas completamente distintas. ¿Sí? ¿Así lo ves, Benja? ¿Sí? ¿Así lo ves vos? ¿Sí? Y bueno, no sé, Leo, a ver. Claro, es que los mellizos esquelotos deben ser todos mellizos. Uno le dice por ahí, no se acuerda que... El miedo a equivocarse, yo creo que... Ustedes toman... Bueno, boludo, no sabía que yo soy Benja. Entonces dice Messi, te la tiran Messi, ¿no es Messi? Los Messi Romero, Messi, los mellizos... Pero... Bueno, los gemelos Romero, pero los Romero... Le han nombrado, lo es joven con eso de que le dicen mellizo famoso, así, le empiezan a nombrar lo viejo como yo, ¿o no? ¿Eh? ¿Sí? Le nombran Barro de Cheloto, los mellizos, le dicen eso, o le cuentan mellizos de Crespo cuando eran chicos y le cuentan toda esa historia, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Nada especial. Nada. Nosotros, claro. Bueno, cuéntenos. Ajá, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Que nos cuenten ellos, para la gente que nos está viendo. Nombre, nos van a decir su nombre, su puesto, para que los ubiquemos, su posición y su técnico. Y su categoría, por supuesto. Arranque con nombre, posición, categoría y puesto. A ver. Arranque, Mica. Arranque.
Yo me llamo Benja. ¿Qué posición en la cancha? Defensor de 3. El Benja juega de 3. Bien. Muy bien. Bien, muy bien. ¿El técnico Benja? Se llama Lito. ¡Oh! ¿El Lito Pirabuena? Bueno, es el papá de él y mi tío. Oh, chica changa. El otro día estuvo invitado acá el Lito también. Estuvo en ese lugar donde están ustedes. Así que bueno. Así que juega de 3. Benja juega de 3. Yo para ubicarme. Benja juega de 3. El técnico del Lito, categoría 2012. Luciano, ¿sí? ¿De qué juega Luciano? El técnico es el Lito, obvio, categoría 2012. ¿Pero de qué juega Luciano? Yo juego de delantero de 9. ¡De 9! Mirá, Leo, muy ahí bien, está. De 9. Bueno. ¿Goleador o no? A veces entra, a veces no. ¿Sí? Qué grande, ¿eh? O como yo hoy, me rebare. Son días y días. Y a veces pasa. Ahí pasa, Hoy no falló el goleador, Teo. Él es 9, pero no falló en el equipo hoy. Pero bueno, nos sacaron 2 en la línea y bueno, cosa que pasa. ¿Pero son derecho y zurdo? ¿Los dos son zurdos? ¿Cómo es? Yo soy derecho. ¿Vos sos derecho? ¿Y Benja? También. Los dos son derecho. Pero jugás de 3. Y yo también, dijo el chavo. Pero tú eres... Y yo también. Muy bien, muy bien. Y así que... Yo tengo acá porque se me están tantos nombres y todo, más lo que tengo en la cabeza. Benja y Luciano. Le vamos a preguntar. Benjamín, vamos a arrancar con Benjamín. A ver. Benjamín, ¿cómo arranca tu día? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué te gusta desayunar? ¿Y cómo vas a la escuela? Si vas a la mañana, a la tarde, a ver, contanos, Benja. A ver. Me levanto a las 9, desayuno leche y. A la escuela voy a las 8. ¿A qué escuela van? Una aldea. ¿A una aldea van a la escuela? De San Rafael. Aldea San Rafael. Ah, mirá vos. Ah, sí que van a la aldea San Rafael a la escuela. Qué lindo. Che, Luciano, y bueno, se levantan juntos, comparten el desayuno, sí, comparten desayuno, van juntos, van al mismo aula, a la misma escuela, todo. ¿Se acuerdan cómo se llama la seño? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo a la seño Sisi de la escuela de Aldea San Rafael. Pero muy bien. ¿Y en qué van a la escuela? A ver, Luciano, contame vos un poco, a ver. En una traffic. La traffic pasa y busca a los chicos. A varios chicos de varias casas, digamos, de ahí de la zona. ¿Y ustedes dónde viven? ¿Ahí en la aldea o dónde viven? No, vivimos acá en Crespo. Acá en Crespo, pero van a la escuela allá. Pero muy bien. ¿Y les gusta ir a la escuela allá? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahí qué más les... ¿Qué otras cosas hacen en la escuela? ¿Juegan a la pelota? ¿Sí? Sí. ¿Se puede jugar a la pelota en la aldea San Rafael? Sí. ¿En los recreos? Sí. Mira, ¿y el horario cómo es? ¿De 8 de la mañana hasta qué hora es? A las 11, hasta las 11. ¿Hasta las 11? Sí. Así que ahí ya pasa la traffic y los trae de nuevo. Mira, así que es cortita la mañana ahí. Así que los busca la traffic y los espera, o sea, después los trae a Crespo, ahí vuelven a las 11. ¿Son varios chicos de Crespo que vienen? No. Sí, no, no. Sí. Son un poquito. ¿Cuántos serán? ¿Cinco? ¿Cuatro? No, tampoco, tan poquito. Okay, bueno, son varios. ¿Son varios entonces? Varios. ¿Como 10? Sí. ¿Ponele 10? Pero mirá, ¿y eso cómo es? ¿Todos van al mismo curso? ¿Cómo es la aldea San Rafael? ¿Todos van a tercero, cuarto? ¿Cómo van ustedes? ¿No? ¿Segundo? Tercero. Tercero. ¿Y ahí en el aula son varios así o no? Sí. ¿Y lo de la traffic van todos al mismo curso o no? ¿Cada uno va primero, el otro va quinto, así? Sí. Todos separados, ¿vale? ¿Y de Crespo ahí en tercero son ustedes dos nomás? No. ¿Hay más? En Crespo y tercero y del campo también. Claro, pero acá de Crespo son ahí ustedes dos nomás. Sí. ¿Y la seño? ¿Hay otros chicos más de Crespo que van dos con dos más? ¿Y la seño debe equivocarse ahí con ustedes o no? No. ¿No? Ya los conoce, ya de... ¿Los conoce? ¿Y la seño siempre le dio la misma seño o no? No. ¿No? ¿Tuvieron otra seño también? Sí, un montón. Ah, un montón de seños. Van pasando, a medida que van pasando de grado, van cambiando de seño. Sí. Ah, muy bien. Che, y ustedes vuelven al mediodía. Y acá sí.
los Messi por separado, por eso digo, nada de Messi, son separados. A ver, este, ¿qué le, comida preferida? Gusta, ¿no? Claro, o sea, comida, obvio, comida preferida de cada uno, quiero escucharlo. Ve, Luciano primero, a ver, comida preferida de Luciano, a ver, ¿cuál es? Milanesa con papa frita. ¿Y el Benja? Lo mismo. ¿Lo? No, nunca, y bueno, los dos las milanesa con papa frita. Capaz que uno de pollo, el otro de... Eso te iba a decir. Los dos de pollo, de carne. Los de pollo. De pollo. ¿Y con qué aderezo? O sea, ¿qué le ponemos? ¿Papa frita, puré? Papa frita, dijo. ¿Papa frita? Ah, viejo, viejo. No, ¿con qué aderezo? Pero la parte de la pregunta, mayonesa. Ketchup. Le estoy buscando la vuelta para que digan algo distinto. Este... Mayonesa, ketchup, sabor, a ver. Mayonesa. Sí. Pero Messi, este, muy bien. ¿Y de postre? Comemos a veces caramelo que hay. Uh-huh. Y si, pero yo te invito, a ver, Nahuel te invita a un lugar y te dice, podés elegir el postre que vos quieras. ¿Qué elegís? Helado, postre, flan. Torta, flan, lo, ¿qué eligen? ¿Qué elegís? Helado. ¿Helado? Helado. ¿Y de gusto helado? A ver. Menta granizada. No. El mismo. ¿Eh? No. ¿Cómo que no? No. Dijo Renato la polera. No. ¿Los dos piden menta granizado? Está bueno para los padres porque... Es fácil. ¿Quiere carne? ¿El otro quiere pollo? ¿El otro? No, este dice, se puede... Che, vamos a salir a comer. Dame... Menta granizada. 2 kilos de milanesa. 2 kilos de milanesa de pollo, papa frita y helado de menta para todo, ¿eh? Y listo. Y todo contento. 3 litros de menta granizada. Claro. Y toda la familia contenta. Bueno, cuente... A ver, este... Ahora le voy a pedir... A uno le voy a hacer una pregunta y al otro le voy a hacer la otra. A ver. ¿Por quién arrancamos? Vamos a arrancar. Y me gusta más Luciano. Luciano, que nos cuente. Bueno. Luciano, nombre de papá, nombre de mamá, la familia. A ver, los nombres de la familia. Cuéntenos. A ver, acérquese un poquito más al micrófono. Lo escuchamos. A ver, presente a su familia. Los nombres. ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo se llama mamá? La hermanita, me parece que vino acá presente. ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Ale y mi mamá se llama Jezabel y mi hermanita se llama Martina. Muy bien, ahí está Martina. Hola Martina, hermosa Martina. Muy bien. Muy bien. Y el hermano Benjamín. Y el hermano Benjamín, muy bien. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí, Benja? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Cuéntenme, ¿vamos a ir con el día? ¿Mascotas? ¿Tienen mascotas? Sí. ¿Mellizas también? A ver, contame vos, Benja, ahora. ¿Mellizas también? No. No, no son mellizas las mascotas. No. ¿Y qué mascota tienen? Una perrita. ¿Cómo se llama? Simona. ¿Y otro más? ¿Algún otro animalito, no? ¿Y con quién juega más Simona? ¿Con uno o con el otro? Con los dos. ¿Con los dos iguales? Mirá. Qué linda, tanta pregunta le haría que. Me gustan porque además contestan juntos, ¿viste? Ah, no, también, no, no. Escúchenme, Benjamín, Luciano. Seguimos con a la siesta, ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo pasamos la siesta después de la escuela, después de comer? ¿Qué hacemos a la siesta antes de ir a práctica? ¿Qué hacen? ¿Hacen juntos o hacen solos? Eso díganme. Eso dormimos. Mirando tele. ¿Juntos siempre? Uh-huh. ¿O se quedan los dos mirando tele o se acuestan una siesta? Uh-huh. Depende el día, depende de lo cansados que están. Sí. ¿Y de ahí a la práctica? ¿Y antes de la práctica hay merienda o no? No. ¿No? ¿No meriendan ninguno de los dos? ¿No meriendan? ¿Directo a práctica? Sí. ¿Y ahí no a práctica? ¿Qué día practican? A ver, cuéntenle a la gente, ¿qué día practican? Si se acuerda, alguno de ustedes que se acuerden. A ver, ¿y la hora? Porque hay chicos que están escuchando al otro lado y quieren ir a jugar con ustedes. Y están esperando saber a qué hora practican, qué día practican para ir a jugar con ustedes. A ver, cuéntenos. Ay, no nos acordamos. ¿No se acuerdan? Martes y jueves. Martes y jueves de 17... Sí, ahora por el calor. De 18 a... Sí, a 19. 18 a 19. Vamos a poner algo así. Hasta que tengan cerlito.
Hasta que el lito se canse, se acalambra el lito y ese lito, se acabó la práctica. Listo, junto agarra los bolos y lo cierra ahí en el quincho y listo, y lo cierra. Sí, chicos, ¿hay alguna otra actividad? ¿Catequesis? ¿Hacemos de tarde, no? ¿Algunos días? No. No, no, no. ¿Inglés, algo? ¿Y jugar a la pelota en el barrio? Sí, sí. ¿Sí? ¿De qué barrio son? ¿No se acuerdan? ¿De allá, de allá, de allá? ¿Cómo? Progreso Crespense. ¿Ahí en el barrio se juega la pelota o no? ¿Hay canchita? No, no hay canchito, pero hay un campo donde jugamos nosotros. Hay un campito, ¿se juega? ¿Y hay varios en el barrio o no? ¿O ustedes dos nomás juegan? Son dos, ¿viste? Nosotros y hay dos amigos, que una nena que se llama Juliana y un amigo que se llama Facundo. Y ahí ya, con los cuatro juegan. Claro, ya en el equipo. ¿Y a qué juegan? ¿Una velita, 25, gol entra, partidito? ¿A qué juegan? Partido. ¿Eh? ¿Partidito? ¿Arcos chicos? Lo arman. ¿Lo arman? ¿Y con qué lo arman? ¿Con una gorra, con una bolsa, con lo que sea? Con ladrillo. ¿Con ladrillo? ¿Arquito chiquito? ¿Arco chiquito, digamos? No, no son tan chiquitos. Ah. Para atajar, para que haya un arquero. ¿Pero hay arquero? Ah, o sea que uno ataja, pero el que ataja es jugador también, ¿o no? ¿Eh? ¿Soy arquero y jugador? Como se decía antes, con arquero volante. Ajá. Claro. ¿Y cuál de los dos le toca atajar siempre? ¿A vos? Mm. Muy bien. Agrega, porque en la radio o no. Muy bien, muy bien. Che, chicos, y ahí vamos, pasamos a la noche, ¿no? ¿En qué momento hacemos la tarea? ¿Volvemos de práctica y nos bañamos enseguida? ¿O hacemos fiaca? A ver, cuéntenos un poquito. A ver. Volvemos de práctica, a veces jugamos o vamos a hacer la tarea. Uh-huh. Ahí hacen la tarea. Después nos bañamos y comemos algo. Sí. ¿Y ahí ya se acuestan? Sí. ¿Y a la noche se quedan mirando el celu o juegan algún videojuego o algo, no? Sí. ¿A los videojuegos? Ahí Nahuel es especialista en videojuegos, por eso le pregunto. ¿A qué videojuegos? ¿Qué, tienen consola? ¿Juegan a la compu? ¿En el 6 y en el celu? Jugamos uno de fútbol. ¿Uno de fútbol en el celu? El Score Hero. No. Oh, ese está muy copado. Ese está buenísimo. Ese está muy bueno. ¿No es ese que vamos viendo que te marca el pase y marca, claro, el pase con los dedos? ¿Es claro, ese? Que te va diciendo tiro libre, te va haciendo pase. Que te creas un jugador y vas cambiando de equipo, ese. Está bueno ese juego. Se reentretienen a vos con ese. Muy bien. Así que juegan a ese. ¿Y alguno más? ¿Free Fire? No nos dejan. ¿No juegan al Free? Está bien, es feo. ¿El Mongos? Sí. ¿El Among Us? Sí, eso lo tenía. ¿El quién? Una fantamita, está rico padre. Ah, el Pac-Man. Mira, comer los fantamitas. El Pac-Man, ese es de mi época. Ese es la 80. Pac-Man, va comiendo los fantamitas. Bien, ¿viste? Sí, muy bien. Muy Pac-Man, bien. El Tetris y el Mario. Claro, de esa época venimos nosotros. Y el Donkey Kong. El Donkey Kong, Galaxy. Exacto. Sí, nos estamos llegando a preguntarle una información muy importante, muy relevante, que nos estamos olvidando de preguntarle a ellos, es de qué club. Exacto. Son hinchas. Eso iba a preguntar yo. Yo de Boca. Y yo de River. Bien. Pará, que se me complicó. Pará. Cuando dijo yo de Boca, ya te estaba diciendo. Hay una diferencia. Acá le encontramos la diferencia. El otro no. Ah, los Messi. Viste que yo te dije, los Messi. En algún, vos lo tenés que seguir el ritmo, pero en algún momento se diferencia. Luciano, hincha de. Ya está, ni preguntemos quién va mejor en la escuela. Para. Esas cosas no. Luciano, no sabemos, hincha de River. Benjamín, hincha de. Boca. Boca. Ah. Yo le hago esta pregunta. ¿Conocen Disney? Sí. ¿Conocen Disney? ¿A Messi lo conocen? Sí. Lo conocen, a mí me la repuse. Sí, ya está. Qué mierda el invento. Carlos Paz, ¿conocen? No. No saben lo que se pierde. Hay un viaje a Carlos Paz. Mirá cómo me salía más barato, ¿eh? Un viaje a Carlos Paz para toda la familia, pago completo. Ahora que Alberto tiene las restricciones, no importaba nada. Podía pagar ni en cuota, nada. Todo pago por el sueño del pibe, por este programa. Si eran de Independiente. Lamentablemente. Los que no son de Independiente se pierden el viaje a Carlos Paz una semana con todo pago.
con helado de menta, con las mejores milanesas de pollo. Una milanesa de pollo gigante, parecen de pavo de tan grande que son. Pero bueno, repetimos. ¿Hincha de? Boca. ¿Y de? De River. Y yo. Muy bien. Qué semana particular, ¿eh? ¿Quién estuvo contento uno y triste el otro, lamentablemente, ¿eh? ¿Y cómo se cargan esos días o no? ¿Qué hicieron esos días? ¿El partido se miró, se escuchó o no? Sí. ¿Sí? ¿Y? ¿Y papá de qué es? De Boca. De Boca. ¿Y mami? De Río. ¿Y la hermanita? De Boca. ¿Mm? ¿Por qué no hacemos uno independiente ahí para diferenciar, digamos, como 2-2 desempata la hermanita hincha independiente? Y se ganaba el viaje a Carlos Paz, pero se ganaba la familia el viaje a Carlos Paz. ¿Se mira el super partido en el superclásico? Mira. ¿Y cómo es? ¿Se pica? ¿Se gritan los goles uno al otro? ¿La cara y esas cosas? ¿No? ¿No? Son tranqui, se lo ve tranqui. Sí, lo ve tranquilo, sí. Son tranquilos, o sea, así. Boca, en el superclásico, Benja no le grita el gol a Lucián. ¿No? 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 Son tranquilos. ¿Y en la cancha cómo se llevan? Adentro de la cancha. Bien. Son. Pero, a ver. Encima, ahora esa no se dicen nada porque son. La que esa categoría son mucho encima. ¿Le ha tocado jugar en contra o no? Siempre están en el mismo equipo. En el mismo equipo. El mismo equipo no le ha tocado justo. Hicimos uno delantero y uno defensor, justo para. Pero por eso te digo, a ver. Se manda una. Uno se manda una macana. ¿El defensor o el delantero que cerró un gol? No nos decimos nada, porque somos hermanos o es como un compañero más, digamos. Viene el reto, sí. Presta atención o le estás errando. A ver, ¿cómo se tratan ustedes? Tratamos bien. Se tratan bien, como uno más. A los se tratan igual que a un compañero más, digamos. ¿Sí? Este, se los ve muy tranquilo. Este, ¿la primera vez que están en radio? Sí. ¿Nunca habían estado en una radio? No. ¿Y en la tele? ¿Tampoco? ¿No? ¿Y quién los invitó? Yo. El Leo, ¿sí? Sí. Este, ¿y aceptaron venir? Sí. ¿Y sabían que ya había chicos que habían venido? ¿O no sabían nada? Sí. Yo sí. ¿Vos sabías que habían venido chicos? ¿Te contaron? ¿Te dijeron? ¿Y qué te dijeron? ¿Si te invitan a andar? Sí. ¿La pasaron bien? Bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros. Este, cuando nosotros éramos chiquitos como ustedes, había un señor que se llamaba Héctor López, el Negro López le decían, y tenía una radio, e invitaba a nosotros así, chiquitito. El Leo jugaba en Unión, Nahuel en Sarmiento, yo en Cultural, e invitaban a los chiquitos así como ustedes, y nos hacía una nota. Pero en esa época no había teléfono, no había cómo grabar, no había todo eso. O sea, los papás lo escuchaban una sola vez y después te tenías que acordar, digamos. No había más nada. No existían los teléfonos, no existía nada. Hoy en día a ustedes les va a quedar recuerdo este video. Este video que está grabando ahora lo van a ver hoy y cuando sean grandes, viejos como yo, lo van a poder seguir mirando. Que algo que antes no existía para nosotros. Por eso queremos grabar y hoy nos parecía justo empezar con el especial de los mellizos, digamos, de mellizos, de chicos que hay mellizos en Crespo y zona, este, que lo vamos a invitar. Hoy están ustedes invitados y los chicos de Cultural que van a venir después. Pero bueno, la idea era que a ustedes después les quede de recuerdo, a ustedes, a su papá, todo, este, todo esto. Pero bueno, me parece que es muy. ¿En mellizo hay uno mayor o no? Sí. ¿Hay uno mayor? ¿Quién es el mayor? Yo. El que nace. El que nace después, ¿o no? A ver, explíqueme, ¿por qué es el mayor usted? Porque nací primero. Bueno, muy bien, ¿por qué nace primero? Claro, son unos minutos a veces. No, porque el que nace el primero es. Nace, o sea, el más grande es el que nace y el otro. ¿Cómo explicarlo? El otro va. O nace, o sea, va por detrás, digamos. El que sale primero es el primero que se gestó, digamos. El que sale primero, o no, mamá, ¿eh? El que sale primero del útero, de la mamá, digamos. El que sale primero es el mayor, digamos. Ese es el primero que se gestó. El otro se gestó sobre ese, digamos. ¿Entendés? Entonces, vos decís, el que salió segundo es el más grande. No, ese es el más chico, digamos. El primero, el que salió primero de los mellizos, es el más grande, digamos. Así que en este caso, Benja. Sí. Benja. ¿Lo sabías eso? Sí.
Ah, tome, muy ¿viste? Bien. Muy bien. Sí, son usar la ropa, la misma, se usan la remera de una, bueno, menos la de Boca y la de River, pero después, bueno, cada uno tiene su ropa y nadie toca la ropa del otro. ¿Eh? Cada uno tiene su ropa y si no se arma el lío acá. Sí. Pero son así de comprarse remera, por ejemplo, la misma remera los dos, porque ahora lo vemos porque se lo ponés la unión, el entrenamiento. Pero así tener dos, las dos remeras, una roja cada uno iguales, así, ¿tienen o no? No. No. Tratan de salir vestidos distintos a la calle. Cosa que los papás, lo digo, lo cuento, vuelvo a... Vuelvo, los papás los visten iguales para que los mechen, porque el cumpleaños están igualitas, las trencitas y la, bueno, en este caso la ropita, la remerita, y los gurises no, se sienten cada uno es que a veces dos por uno suyo. Rinde. Cada uno. O a una tienda, claro, dos por uno, rinde. Rinde. No, pero ojo, que a veces sale más caro, porque. Conseguir otro igual, del mismo talle y todo eso, sale más caro que comprar uno solo, digamos. Y a la vez, en el fondo, como yo le digo, no, Messi, ustedes son dos personas distintas, ¿o no? ¿Eh? Sí. Uno es el Benja y el otro es el Luciano. ¿Y en la escuela, a quién le va mejor en la escuela? A los dos. ¿A los dos? ¿Vale? Sí. Están muy bien, se cubren ahí, ¿eh? Bien, el otro, bien. Sí. ¿Y en el fútbol a quién le va mejor? A los dos. Vos sabés que el Lito Piedrabuena iba a estar escuchando, le manda un saludo grande, lo iba a estar escuchando, charlamos ayer con Lito, que iba a estar del otro lado, lo iba a escuchar, y me quedaba pensando yo, cuando se los confunden, cuando se equivocan, ¿ustedes se enojan o aceptan, digamos, que se los confundan, digamos? En cualquier lugar, en la escuela, en el fútbol, le dicen el nombre del otro, los corrigen o lo dejan pasar o no importa que... bueno, me dijo Benja, bueno, ya está, sí, soy Benja, vos soy Benja, listo, está. O, no, yo soy Luciano. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se manejan ustedes? A ver. Lo dejamos pasar. Lo dejás pasar. Mamá y papá también, o no, por ahí están de espalda ahí, venga, y nada, no era vos, ya no vení. Pasa también, y bueno. Por eso uno le tira a Messi, yo creo que el Lito más de una vez le dice Messi, porque no lo debe distinguir, pobre Lito. Entonces, bueno, no se tienen que enojar. No, no le defiendo al Lito, pero te lo digo por experiencia, sí, yo también, o sea, yo. Por eso lo debe poner en el mismo equipo siempre también. Sí, para no equivocarte. ¿Cuál era el de la gente? Sí, ahora la Messi, no, ¿qué es la Messi? Y más, yo soy te yo, digo a esto sí. Después lo vamos a charlar con los Messi que vienen. A medida que van creciendo, más áspero se pone el tema. O a sea, más. Menos quiere que te confundas. Claro, menos cada uno quiere marcar. No, yo soy. Su personalidad, cada uno. Y con la. Uy, casi le iba a preguntar con las chicas, pero. No, están chiquitos. ¿Eh? A ver la cara, lo estoy mirando acá por. ¿Eh? ¿Eh? ¿No los confunden? ¿No? ¿Nadie todavía? Ah, bueno, son chiquitos. Está muy bien. Está muy bien. Va a pasar más adelante. Pero bueno, miré, tiene 6 y ya dice, gusta. Y bueno, hay que preguntar. Y cuando lo ven los equipos afuera, así, ¿viste? En algún momento, ¿los confundieron a alguno? ¿Le dijeron, vení, y era el otro? ¿Querían ver al otro? ¿Les pasó alguna cosa así o no? No, no. ¿Sí? ¿Qué te pasó? A ver, contanos. ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Se confundieron? ¿Querían ver a uno y llamaron al otro? Sí. ¿Eh? ¿A dónde fue eso? En práctica. En práctica. Ah. Terminó la práctica y habían visto a alguien. Dijeron, vení y lo llamaron al otro. Uh-huh. ¿Y a quién habían visto y a quién llamaron? Me llamaron a mí y lo vieron a Benjamín. Y te llamaron a vos y lo habían visto a Benjamín. Y terminó la plata y dijeron, vení. ¿Benjamín dijeron o no? ¿O dijeron venir? Benjamín. Benjamín. Y te habían llamado y se habían equivocado. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Nos hacemos pasar por el otro o la dejamos pasar? O decimos, no, yo no soy, es mi hermano. Yo no soy. ¿Y ustedes se sienten como hermanos, digamos? ¿Como cualquier otro que tiene hermano?
o se sienten especial, digamos. O sea, se sienten que juntos son mejores, digamos. Eso quiero saber yo. ¿Se sienten más unidos, se sienten mejor? ¿O se sienten como cualquier hermano? Unidos se sienten mejor, sí, se ayudan uno al otro. Se potencian uno al otro, digamos, se cuidan uno al otro. Está muy bien eso, está muy bien. ¿Sabes que muy bien? Conmigo en la escuela iban dos chicos mellizos, que uno le iba bien en la escuela y por eso le pregunté, y el otro no. Y la mamá lo obligó a repetir al que le iba bien porque para que sigan yendo juntos los dos. Mira. Porque tenían que, como que los papás, digamos, como que consideraban que ellos tenían que hacer todo junto y tenían que seguir juntos. Y acá los papás. Si no, no, por ahí yo le quería preguntar, no sé, por ahí son chiquitos o por ahí se le pregunta a mellizos más grandes. Cuando uno está mal, que lo retaron, no sé, en la escuela, en la casa, si el otro también se pone mal o dice, está bien, él se mandó eso, que te reten. O por ahí uno va y le dice, no, che, no pasa nada, bueno. ¿Cómo son entre ustedes dos así en ayudarse? ¿No? ¿Eso se siente cuando uno está mal el otro, cuando está contento el otro? ¿No? ¿Sí? Sí, son de apoyarse. Por ejemplo, justo en el caso de uno campeón y el otro no. Y bueno, no era para festejar tanto tampoco. Claro, no es que uno se le va a burlar al otro, claro. Ni el otro se va a poner tan triste porque salió campeón el otro. O sea, más o menos, sí. Por ahí estás contento porque salió campeón él y bueno, el otro no. Claro. Yo que vos, Luciano, le seguiría dando la vuelta así alrededor de él, así dale campeón, y chao. No, usted siga bien, como hermano, muy bien. Muy bien. Y si yo, para ya, para ir finalizando la nota, para que quede todo grabado, para que entre todo en el video, antes de la pregunta final que le va a hacer Leo, que van a hacer una pregunta por dos, yo le quiero preguntar, si a ustedes le dicen... te lo digo, vuelvo a hacer lo mismo. La mamá de mi hijo es melliza. Yo sé cómo piensan los mellizos. No, me miran los dos de reojo. Yo sé cómo piensan los mellizos. Los conozco. A ver, si ustedes dicen, ¿en qué nos diferenciamos los dos? O sea, si alguien dice, ¿y cómo sé cuál es uno, cuál es el otro? ¿Qué dicen ustedes? Fíjate en qué o date cuenta qué. ¿Qué dicen ustedes? Porque yo tengo lunares y él no. Mirá vos, le vi los dos lunares en el cachete izquierdo. ¿Eh? ¿Sí? En el derecho. Pero no, yo soy... No, en el izquierdo una vuelta, de este lado, no, yo estoy acá. Yo lo veo en el derecho. Ah, claro, yo lo miro a él de frente acá, lo veo. Cachete izquierdo, ¿no? Azurda, acá, del lado izquierdo. Tiene lunares. Él no. Mirá vos. Entonces, sí, el que tiene lunares se diferencia del que no tiene lunares. Muy bien, ¿viste? Esa es una pregunta linda para a ver cómo se diferencian ellos. Y en la escuela también, eso es un... Lo usan, la seño, lo usan. Pero es fácil. Benjamín, ahí, una fibrita marrón y chao. Pasa no. Los dos. Pasa no, los dos. No es fácil. ¿Eh? No es fácil. Pero uno de los Messi tiene lunares y el otro no. Y ahí se diferencian. Porque después son reparecidísimos. Sí, claro. En la foto que nos mandaron los papás son reparecidísimos. Como están con el trofeo son reparecidísimos. Por eso yo me animaba a preguntar, después que dijimos especial mellizos, dijimos, no serán, nos olvidamos de preguntar si son gemelos algunos. Y no, son mellizos. Pero vamos los mellizos. ¿Mellizo puede haber varón y mujer o gemelos puede haber varón y mujer? No sé. Yo, el Guille Jacobi con la Evangelina son mellizos. Son mellizos y son varón y mujer. ¿Y gemelos? Evangelina Jacobi, la señora de Gustavo Pesot, melliza de Guille Jacobi, mi amigo, toda la vida. Son mellizos y son varón y mujer. Gemelo, me mataste. Gemelos son iguales. Gemelo es del mismo género. Del mismo género. Ah, bueno, ahí está la diferencia, ¿eh? Pero mellizos sí. Bueno, yo lo veo a ellos dos y me acuerdo. Nosotros era la Sole, o sea, la Messi Maite no en nuestra época, y los Messi Vergara. Bueno, era, claro, los Messi Vergara, hijo de la, Así que son los segundos. Maestra, que era maestra Vergara, los Messi, les mando un saludo, yo soy amigo de Facebook y todo, eran dos mellizos de nuestra época. En la época que Crespo era chico, que trillizo, llamaba la atención. ¿Los únicos trillizos son...? Bueno, los trillis de Galinger, sí, Crespo, ¿no? Sí. Marido de Karina Abercorn.
ellos y bueno, Chucho que falleció, pero eran los trillis que yo conocí, trillizos, conocimos en Crespo, los trillis. Chucho querido, y bueno, le mando saludo al Cholo, de Clave, cariño grande, los trillis de Alinger. Y Messi, bueno, ahora hay más, sí, hay más gente, hay más Messi, pero me encanta que, bueno, que hayan venido, que sea su primera vez que están en la radio. Que hayan, de muchas. De muchas, que hayan estado tan tranquilos, se le vio una cara muy feliz, muy sonriente, muy contenta, muy bien, nos pone muy feliz eso. Y bueno, ¿Algún saludo quieren mandar o algo? Aprovechen, es el momento para mandar un saludo a alguien, abuelo, tío, amigo, vecino, a quien ustedes quieran, el momento para mandar un saludo. Yo para mi abuela. ¿Cómo se llama la abuela? ¿O cómo le dicen a la abuela? Mari. ¿La abuela Mari? Bueno, le mandamos un saludo a la abuela Mari. Muy bien. A los dos amigos que juegan con ustedes a la pelota ahí. Ajá. Siempre. ¿Cómo era que llamaban? Facu y Yuli. Al Facu y a Yuli. Le mandamos un saludo. A Facu y a la Yuli. A la Yuli. Le mandamos un saludo grande. Y bueno. Muy bien. Bueno, para cerrar, chicos, así cerramos el video. Uh-huh. ¿Cómo se llama el programa? El sueño del pibe. Le preguntamos primero a Benja y después a Luciano. ¿Cuál es el sueño del pibe? ¿Cuál sería tu sueño? Ya pensando lejos. Jugar en Boca. Jugar en Boca. Muy bien, en la primera de Boca. ¿Y? Jugar en River. Y jugar en un clásico. Y ahí sí, ¿su sueño no sería enfrentarse en un clásico? ¿Uno con la camiseta de Boca y uno en la de River o no? ¿Eh? Uno dijo que sí, uno dijo que no. Pará. Uno hizo así. Ajá. Y el otro no. Hizo así. ¿Cómo es? ¿Benja? ¿Sí o no? Sí. Sí. Luciano. ¿Lu? No. No, no te gustaría enfrentarte a tu hermano. Mirá. A él no le gustaría. ¿A Benja sí? ¿Eh? ¿Y quiere ganar? ¿Y te gustaría ganarle? Pasa que yo... sabe que el defensor es él, que el otro. Mirá que yo, como hincha independiente, los hermanos Milito, y fue áspero. ¡Qué partido! Y qué partido, ¿eh? Uno de 9 y uno de 6 se marcaban uno al otro, los hermanos Milito, los dos capitanes, Independiente y Racing. Sacá la amarilla, dijo uno al otro. Sacar la amarilla, pisarle la cabeza, le decía uno al otro, y eran hermanos, y se picaba. Uno defendía a su club, uno de Racing y uno de Independiente. No eran hermanos, pero eran hermanos. Y cada uno defendió lo suyo. Pero bueno, mirá, uno prefiere que sí, el otro prefiere que no. Son la última, sí, que me quedo con las ganas. ¿Son competitivos entre ustedes o no? Sí. Él me gusta, pero yo le quiero sacar a él, ¿viste? ¿Son competitivos? Competición. Si a vos te va bien en la escuela, a mí me tiene que ir mejor. Si a él le va bien el fútbol, a mí me tiene que ir mejor, ¿eh? ¿O no? Muy bien. Es el más grande, ¿no? Ahí, saca esa ventaja, ¿o no? No, porque no. Eso es la personalidad de cada uno. Eso se va haciendo de cada uno, genéticamente. No. Si lo ven del lado positivo, se potencian uno al otro. Se potencia porque los dos quieren lo mejor para el otro o quieren mejorar junto al otro. Lo bueno es que nunca se deseen el mal entre ustedes. Siempre que se deseen el bien o ser mejor que el otro, o sea, esa competencia interna, como se dice en el fútbol. Viste que en el fútbol se dice, cuando hay 2-9, la competencia interna. A ver, ¿quién gana el puesto? Eso siempre, competir no es malo, competir es bueno. El tema es desearle el mal al otro. Nunca hay que desearle el mal al otro. O sea, nunca hay que ganar deseándole el mal al otro. Hay que ganar haciendo el bien. Siempre ganar haciendo el bien. O haciendo mejor las cosas que el otro. Pero nunca ganar tratando de que el otro pierda, digamos. Eso es lo más feo que hay. Así que muy bien. Bueno, chicos, los felicitamos. Muchas gracias por haber venido. Ahora nos vamos a sacar...